nos olhos dos pobres, no rosto do mundo. Yo tengo la sensación que mi pontificado va a ser breve. 4 o 5 años, no sé, o 2, 3, o en 2 ya pasaron. Es como una sensación un poco vaga. Eu vejo Francisco. La migración es fruto del malestar, en el sentido etimológico de la palabra, fruto del hambre de buscar nuevas fronteras. Lo mismo sucede en África, con toda esa cruz al Mediterráneo de gente que viene de esos países que están pasando momentos difíciles, sea por el hambre, sea por las guerras, ¿no? Pero evidentemente que la migración hoy día está muy relacionada al hambre, a la falta de trabajo, a esta tiranía de un sistema económico que tiene al dios dinero en el centro y no a la persona, ¿no? Y entonces se descarta gente. Entonces un país crea, sea de América, de África, donde sea, crea una situación económica impuesta, por supuesto, que descarta gente que va hacia otro lado a buscar trabajo o comida o bienestar, ¿no? O sea, la migración en este momento es muy doloroso, el problema migratorio en el mundo, ¿eh? Clamando as mudanças que o povo espera, justiça aos pequenos. Hace 70 años no existían los obispos eméritos y hoy tenemos 1400. O sea, se llegó a la idea de que un hombre después de los 75, alrededor de esa edad, no puede llevar el peso de una iglesia particular, en general. Creo que lo que hizo Benedicto con mucha valentía fue abrir la puerta de los papas eméritos. Benedicto no hay que considerarlo como una excepción, sino como una institución. Por ahí sea el único en mucho tiempo, por ahí no sea el único, pero es una puerta abierta institucional. Hoy día el papa emérito no es una cosa rara. Yo no soy de la idea de poner una edad, pero sí soy de la idea de lo que hizo Benedicto. Usted lo vi el otro día en el consistorio, estaba feliz allí, contento, respetado por todo el mundo. Yo lo voy a visitar, a veces lo hablo por teléfono. Como dije, es como tener al abuelo sabio en casa. Uno puede pedir consejo, leal a muerte. Reconstruye la iglesia en la paixão del pobre. Y nunca, 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 y esto lo digo delante de Dios, desde que soy obispo, he castigado a uno por decirme las cosas en la cara. Esos son los colaboradores que yo quiero. ¿Y los tiene? Los hay. Acá ya encontré. ¿Pocos, muchos? Hay bastante, digamos. Bastante. Hay. Y hay otros que no se atreven, que tienen miedo. Pero habría que aclarar bastantes cosas, ¿no? Primero que tenemos que habituarnos a no calificar con hermenéuticas de modé. O sea, hoy día izquierda y derecha es una simplificación que no tiene sentido. 50 años atrás por ahí tenía más sentido, hoy no. O marxista, o marxista, hoy día ¿qué es? Hemos visto en los dictadores, los tiranos, los que se aprovechan de más, los explotadores, ¿no? Es decir, hoy día la trata de personas la lleva gente con mucho dinero,
Esos son los que yo ataco. O sea, el dinero que esclaviza a otros o no los deja crecer o sirve para engordarse a sí mismo, como el evangelio de ayer, ¿no? Del que vive ignorando que hay pobreza. Una cosa que a mí me escandalizaba en Buenos Aires es la nueva zona de Puerto Madero, ¿no? Que es preciosa, todo ganado al río, ¿no? Por un lado, esos edificios enormes, 36 restaurantes, donde si usted va a cenar le cortan la cabeza, ¿no? Porque le hacen pagar, la terminal ferroviaria y después la Villa Miseria. Esas son las cosas que el despilfarro de dinero. Eso desde el punto de vista social. Y mi denuncia desde el punto de vista social es siempre a eso. Pero lo que más me indigna es el salario injusto. Porque uno se enriquece a costa de la dignidad no dada a la persona. Creo que hay expectativas desmesuradas, ¿no es cierto? Que hay una crisis familiar dentro de la familia. Y desde ese punto de vista, creo que lo que el Señor quiere es que enfrentemos eso. Preparación al matrimonio, acompañamiento de los que conviven, acompañamiento de los que se casan y llevan bien su familia, acompañamiento de los que han fracasado en la familia y han hecho una nueva unión, preparación al sacramento del matrimonio, no todos están preparados. ¿Y cuántos matrimonios que son hechos sociales son nulos? Acá, cuando se tomó conciencia de la cosa, se empezó a actuar fuerte. En el entonces, Cardenal Ratzinger llevó la cosa adelante y la llevó, y la llevó, y la llevó, y el Papa San Juan Pablo II le dio luz verde para llevarla. O sea, él dio luz verde. Y cuando lo hicieron Papa, ya actuó, porque estaba maduro el proceso. Pero quiero dejar muy claro que el entonces Cardenal Ratzinger y San Juan Pablo II eran conscientes y dijeron adelante, uno en la investigación y el otro dando luz verde. La mayoría de los abusos se dan en el entorno familiar y vecinal. No quiero decir números para no equivocarme, aunque haya un solo cura es suficiente para avergonzarnos y para hacer lo que hay que hacer. Pero en esto hay que seguir adelante y no volver un paso atrás. O sea, destruir una criatura es horrible, es horrible. Y en eso yo agradezco tanto al Papa Benedicto, que tuvo esa valentía de decirlo en público, y a Juan Pablo II, que tuvo la valentía de abrir luz verde en el caso de los legionarios. La fraternidad nos traz a justicia, la revolución que anuncia ahora. Después de la elección bajé, había ya un ascensor con varios cardenales, y decían, no, usted tiene que ir solo, y decían, no, yo voy con ellos. Y cuando llegué abajo había un auto esperando, que era el auto habitual para eso, ¿no? Que se usaba en esas ocasiones. Dije, no, yo voy en el bus con ellos, pero me salen solo esas cosas, ¿no es cierto? No es que pretenda. Trato de ser yo. Los argentinos que no somos humildes y que somos muy engreídos. ¿Usted sabe cómo se suicida un argentino? No. Se sube arriba de su ego y de ahí se tira abajo. Sí, lo único que me gustaría es poder salir un día sin que nadie me conociera, irme a una pizzería a comer una pizza. El hecho de vivir acá me ayuda mucho. ¿Le gusta estar aquí en Santa Marta? Es simplemente porque hay gente. Yo allá solo no hubiera soportado.
No porque sea lujoso, como algunos dicen por pobreza, no, no es lujoso. El apartamento no es lujoso, es grande. Pero esa soledad no la hubiera tolerado. Pero venir aquí, comer en el comedor, donde está toda la gente, tener la misa esa donde 4 días a la semana viene gente de afuera, de las parroquias, y me da un poquitito de holgura espiritual, me gusta mucho eso. Canta Francisco, tu jeito dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de...